Oye, pues voy a comenzar la reacción así. Ojalá que se componga en el camino. La iluminación. Canción God de Dimash. Autumn Strong. A diferencia de otras interpretaciones que hemos visto de esta misma canción, como que antes era. Y aquí está cortando las frases. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Tan, tan. Es como si cuando tocas el piano, ya ves que el piano abajo tiene tres pedales, el piano de cola. Uno de ellos es para hacer sustain, por ejemplo, tú tocas. Y si tienes el pedal del sustain activado, y aunque tú quites las manos, va a seguir sonando Se va a quedar ahí sonando hasta que tú levantes el pie. Hay otro que es el efecto exactamente contrario, que es cortar las notas de tajo. Tú quitas las manos y suena lo que tocas y ya está. Siento que un poquito aquí Dimash está jugando a lo mejor con esa dinámica, pero sí. De llamar la atención, tan, 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 muy, muy cortada la frase. El chinómetro activado. Aparte, güey, o sea, está tan metido en el feeling, se nota que se está deslizando cual mantequilla sobre las notas de la canción. Se nota aquí que está cómodo con la mezcla de los in-ears. Luego de repente lo suele distraer esto de que tener que quitarse un in-ear para estar más cómodo o guiarse un poco mejor, pero podemos verlo aquí totalmente metido en la canción. Y las variaciones, digo, sería adelantarme mucho en la canción, pero es que eventualmente suelta completamente la voz y hace tanto contraste con esto que estamos escuchando que de por sí ya es muy estético.
Es que emuló con el vibrato cuando haces vibrato con guitarra. Por ejemplo, a ver si alcanzas a escuchar. Es que no, no quiero prender el ampli para no hacer tanto escándalo, pero de repente tú le metes el vibrato a la guitarra, que por vibrato entiéndase que puedes hacer. Pero claro, al tempo al que va Dimash. Acaba de emular con la voz algo más o menos así. Y si se quedaron en plan, oh, Afonso, pero yo no sé de qué estás tú hablando. Dale regreso para que lo cales. Eso. No, qué bonito vibrato. Es que normalmente el vibrato lo lanza así. No. Tiene más. Va como más compacta la ondulación de las frecuencias. Y eso es la única vez que he escuchado esta canción donde hace ese arreglito. ¿Qué apuestan? Viene una parte muy álgida de la canción y yo apuesto a que se va a quitar el linear. No lo sé. Sabemos que suele hacerlo. Pero yo aquí lo veo como pocas veces tan cómodo con su propia referencia. Pero siento que se va a quitar. Cuando entre la parte del. ¡Ah! Se lo va a quitar. Güey, qué joya esto que acabamos de oír. Es que toda la canción. Esta canción es brutal. Es que el coro gospel. El coro suena increíble. Haciendo switch de diferentes colocaciones vocales. Es que sus agudos no tienen ningún sentido. Entregando. Wey, no mames. Les presento al responsable. Vean, uno ahí le puede ver hasta las anginas
al señor Dimash. Es que eso que tiene ahí dentro no es normal. Deberían de hacer un estudio para ver si su fisionomía interna es igual que la de un humano normal. Porque, qué locura. Dice Dimash Tijuana, hasta la muela del juicio le ve uno. Sí, ahí se ve, ¿no? Las postemillas, caries. A la madre, güey. Es que desde que empieza a hacer estas florituras aguditas. Es un poco como de improvisación sobre esa parte musical. Es que, ¿sabes qué se me figura cuando hace este tipo de cosas? Que su mente lo imagina y su voz lo ejecuta. Claro, a mí mi mente se imagina, quieres ejecutar. Y te peta ahí una cuerda vocal, güey, claro. O sea, es como que lo que imagina lo puede lograr físicamente hablando. Sé que está sentado. Es más difícil cantar así. Te habla de que estaba agustísimo, agustísimo con lo que estaba escuchando. Si acaso lo único que me extrañó fue que al último, les voy a decir algo, mira, uno va conociendo tanto a Dimash que sabe cómo luego terminan sus fraseos. Ahí. Normalmente cuando terminan, no, 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 no. Ese efecto de delay que le encanta a Dimash por alguna extraña razón no sonó. No sé. Dudo mucho que no sea su propio ingeniero porque es raro que el mismo Dimash se deje los in-ears durante toda la canción. Que el hecho de que sí lo haga me dice, estaba en total confianza con quien le estaba mezclando acá su referencia auditiva. Pero si ¿sí se acuerdan de ese efecto de delay que tanto le encanta? De nah, nah. No sonó aquí. Aún así, se le ve contento. Y la forma en la que entra ese piano tan tenue. Su mente lo imagina
su voz lo ejecuta. Sí. Nada que agregar, lo que acabamos de ver es que es increíble. No. Y ahora vamos a intentar resolver el problema de la iluminación.